Hola amigos, hoy 24, mañana 25 y pasado 26 de abril tenemos la luna llena rosa, una luna maravillosa para el amor y la belleza. Así que si estás viendo este vídeo hay dos cosas que tienes que hacer sí o sí, pero sí o sí, lo tienes que hacer para aprovecharte de la energía de esta luna. Uno es hacer uno de estos pequeños rituales que te voy a decir ahora mismo, que es súper fácil, con simplemente una hoja de laurel, un boli y unas cerillas. Para el amor vamos a utilizar, como siempre, algo que funciona seguro, que son los códigos sagrados. Vamos a hacer ritual de amor o de belleza, porque la luna llena rosa tiene esa energía de amor, esa energía de belleza. Si lo quieres utilizar para la belleza, vas a escribir en la hoja de laurel el código 2831. Si lo quieres utilizar para el amor, para recuperar a esa pareja, para retomar esa conexión, para fortalecer esa unión o para hacer que los rituales de amor que estás haciendo funcionen, vas a escribir el código 571. Lo escribes con un boli rotulador, puede ser de cualquier color, si es rojo mejor, lo escribes así, 571 si es para el amor y 2831 si es para la belleza, y quemas la hoja de laurel con cerillas de madera. Puedes hacer uno cada día, ¿vale? Uno hoy, otro mañana y otro pasado, que serán los 3 días. Lo quemas y si te apaga como a mí, lo vuelves a quemar para que se queme del todo, ¿vale? Que son los 3 días de la energía de la luna llena rosa. Y la segunda cosa que tienes que hacer sí o sí es llamar a mi línea del tarot. Aquí están los números. ¿Por qué? Porque esta luna llena rosa, que abre las energías de la belleza y del amor, también se utiliza para la videncia, para saber si esa persona va a regresar contigo, si esa persona aún te ama, si esa persona piensa en ti. Para todo eso, llama a mi línea del tarot, están 24 horas al día, puedes llamar desde cualquier país del mundo. Estos 3 días, 24, 25 y 26, sí o sí tienes que llamar, porque mis tarotistas tienen un mensaje para ti. Mucha suerte, amigos.